una representación de pueblo del municipio granmense de Boyarriba, reunidos en muestra de reafirmación revolucionaria y condena a los intentos desestabilizadores de algunos grupúsculos enemigos de la revolución, se dieron cita en el Parque Central de la localidad para confirmar que la soberanía no se negocia, para condenar el proceder desmedido de quienes no han comprendido que los campesinos apoyan a su presidente y exigen el respeto a nuestra integridad como nación. Este lomerío fue cuna del ejército rebelde y esos ideales de justicia están impregnados en su población. Y estamos dispuestos a defender la revolución y apoyamos la máxima dirección del partido, del gobierno, que está haciendo todo lo necesario por salir y enfrentar la situación económica de nuestro país, donde Boyarriba apoya a la máxima dirección, primero del territorio, del municipio, pero del país también. Sin ningún tipo de problema, es un pueblo revolucionario que existe un clima sociopolítico muy favorable, sin dejar de ver que hay algunas indisciplinas, pero todo está aparejado a un buen funcionamiento y enfrentamos todos los... Estamos listos para enfrentar cualquier hecho de estas indisciplinas sociales que se están dando en el resto de los territorios. Listo para lo que haga falta defender esta tierra de Boyarriba, de Granma, Cuba, enfrentar la situación que realmente tenemos que decir que es vergonzosa, que nuestro país se vea en esa situación por una minoría que realmente quiere manchar la obra de la revolución y el legado que nos dejó nuestro comandante en jefe. Combativo y activo todas las horas que sean necesarias del día. Nos toca defender al país en estos momentos de crisis. Creo que hoy más que nunca son tiempos de definición. Vandalismo y violencia son antónimos de paz que no encuentran cabida entre los boyarribenses. Elena Lienz, en directo.